Luis. Hi, guys. Hello. Good evening, good evening. Welcome, Luis. Welcome to the class. Thank you. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Welcome, Herman, Yulisa, Javier, Gerardo. Welcome, welcome. Vamos a esperar un minutito en lo que sus classmates se conectan, ¿ok? We're gonna wait a little bit. Solo un Hello, minutito. hello, Tiffany. Hello. ¿Y me escuchan bien, guys? ¿O se escucha inestable mi internet? Sí. Me escucha bien. Okay, thank Miss me ha revisado cómo voy en la página y ahora sí pude avanzar un poquito más. Good evening. Okay, ya vamos a revisar eso. Thank you. Ya vamos a revisar eso. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome, welcome to the class. Welcome, thank you. Hola, teacher. Hello Ricardo, how are you feeling today? Dice que tengo una consulta. Dígame. En la lección número 6, las últimas dos no pude corregir. Me da error. Cuando dice, she doesn't speak Portuguese. En la sección, me manda el número del ejercicio, es que la escucho cortado, yo creo que es mi internet, por eso le preguntaba, mándeme aquí al chat cuál es el número de ejercicio y qué parte del ejercicio, y así lo reviso yo con ustedes. Okay. Sorry, les digo que mi internet está malísimo, por eso de hecho no puedo encender la cámara, I'm really sorry. Ricardo, si me puede volver a mandar el número de ejercicio, por favor, que se me desconectó el internet. Ok, ejercicio 6. ¿En qué parte del ejercicio 6 me comenta ahí para poder buscarlo? Porque sí, yo ahorita. Ok, ya los vi ahí en el chat. Vaya, en el último me estoy fijando que usted puso We don't use computer. Y si se fija en el ejemplo, no dice computer, dice computers. ¿Ya se fijó arriba que la palabra es computers y no computer? Ajá. Vamos a empezar por ahí, pero ahorita voy a proyectar el ejercicio para que podamos ver. Deme un segundito nada más que no sé. Y también el punto al final creo que sería otro factor, pero ya ahorita vemos. Voy a compartir pantalla. Vale. El primero dice, bueno, ahí está. She doesn't speak Portuguese con punto. Y el último, we don't use computers con punto también. Y ahí está. Vamos a ver si lo escribo sin punto, a ver si me lo acepta. Vamos a dejarlo así. No, no me lo acepta. ¿Se fijan? Entonces es el punto también una de las cosas importantes. ¿Vamos ahí? Sí. Entonces quedarían así. She doesn't speak Portuguese con punto al final. Y la segunda, we don't use computers. Y ahí está. ¿Ok?
Yes, ¿estamos bien ahí? ¿Otra duda con algún ejercicio en la plataforma? ¿No? Ok, bueno. Una pregunta, hasta ¿en cuál ejercicio deberíamos de ir? En la tarea número 9. 9, correcto. Ah, ok. Hoy terminamos y deberíamos de hacer la 10. De hecho, ahora tendrían que estar haciendo 10 y ya empezando el examen final de ser posible. Porque ustedes... Correcto, porque les decía, vaya, el último día de clases de nosotros es el 3, si no me equivoco, el 3 de noviembre. Ajá. Y entonces, yo esperaría que el 1 de noviembre esté terminada la plataforma. Ajá. O sea, con todo, todos los exámenes, todos los ejercicios que estén ahí, tienen que estar finalizados para el 1 de noviembre. Así el 3 que venimos a clases, ya está todo finalizado. Ya tenemos la tarea completa y lo último que haría falta es una encuesta que deben llenar al final del módulo y su asistencia. Entonces las notas ya tendrían que estar completas para el 1 de octubre, ¿ok? Ahorita tendríamos que estar por el ejercicio 10 y ya haciendo el examen final. Y algunas personas, de hecho, ya hicieron el examen, el midterm, el examen que está al final de la sección 2. Si usted va adelante, nunca es problema. Si van atrás, sí es problema, ¿verdad? Lo que mencionábamos ayer en clase. Teacher, yo completé hasta la lección 10, entonces me falta el examen. Correcto, podría empezar ya el examen porque... para el día, quiero ver, hoy es la clase 9. Para mañana tendría que estar finalizado el examen. Uh-huh. ¿Qué hora más, al más tiempo límite para hacerlo? Antes de la clase. Oh, bueno, en el día. También. Sí, exacto. Antes de la clase. Yes, Cecilia. Una pregunta, ¿y a dónde está el examen? ¿Dónde lo encuentro? Ah, ya le comento. Pero está... literalmente finalizando la sección 2, pero ya le comparto. Ah, la sección 2. Ah, porque la voy comenzando, bueno, ayer. De hecho, cuando llega aquí al ejercicio 10, uh-huh, y ya le da next, lo que le va a aparecer es el examen final. Bueno, el examen final, el examen medio, perdón, el examen medio. Oh. Y ahí está, miren, ya están las 4 partes, solo son 4 partes del examen. Pero si lo ve desde el curso, desde la pestaña principal, aquí está la sección 1, cierra, y al final de la sección 2, mire, dice midterm. Ese es el examen. Ok. Thanks. Uh-huh. Ok, let's go with attendance. Me van a disculpar que tengo mi cámara apagada, pero sí tengo el internet un poquito lento. Quiero que se estabilice. Ok. Bueno, no que se estabiliza, tengo la cámara apagada. Okay, let's go. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, Miss. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selene Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Present, Miss. Fátima Lisset Yanes Arriaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Martí. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Javier Antonio Reyes Arriaga. I'm here. José Osmar Campos Argueta. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Present. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Okay. Noé Humberto Barrera Santos. Tampoco, my God, hoy estamos mal. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Recordemos siempre tener los audios apagados, ¿ok? Ahí acabo de apagar los audios porque habían varios encendidos.
Present, miss. ¿Y seré que yo estoy escuchando así robotizado o ustedes también me escuchan robotizado a mí? Así se escucha robotizado. ¿Se me escucha la voz así? Bueno, yo no escucho normal. Usted se escucha bien, pero como que hay una pequeña interferencia. Ah, ok. Ok, ok, bien. Entonces, si algunos me escuchan bien, significa que la interferencia de algún compañero. Bueno. Esaú es porque creo que es su internet de momento, ok. Ricardo Martínez Martínez. Present. Ok, bien. Me faltan varias personas el día de hoy. Voy a escribir al grupo. ¿Puedo apagar mi cámara? Sí. Pero vamos a escribir al grupo. Thank you. Se escribió ahí, tal vez se les olvidó que tenían clase. I don't know, maybe. Could happen. Ok, bien. Estamos acá y estábamos ayer en la tercera persona. Hicimos una práctica, de hecho, más. Luego practicamos un poquito de vocabulary con a conversation. Estuvimos haciendo una conversación también. Ahora, lo único que voy a necesitar acá, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Se los voy a compartir. Y lo vamos a hacer en las salas, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos varias oraciones. We have sentences in the third person. ¿Qué quiero que hagan? Que las conviertan esas oraciones en negativas y preguntas. Por ejemplo, let me show you an example of what I want. Siguiendo las reglas que ya tienen, ¿verdad? So, la primera tenemos, she likes pizza. Esa es una oración afirmativa. Entonces yo quiero convertirla en a negative statement. Voy a escribir, she doesn't. Ah, perdón que no se ve, es que tengo en blanco. Eso se lo en celestito. She doesn't like pizza. Como ustedes ya saben, aquí no voy a poner la S. I'm not going to write the letter S. Porque ya el doesn't nos dice que estamos hablando de la tercera persona. Y en el siguiente voy a convertirla en una pregunta. ¿Cómo abro pregunta de tercera persona en presente simple? A ver si me recuerdan. Das. Das. Luego iría, ¿qué? ¿El sujeto qué es? She. The verb. Like pizza. Recuerden que pizza es una palabra italiana que ambas zetas juntas se leen como una t. Entonces es pizza, como mozzarella. Por ejemplo, cuando dicen pupusas, no diga, aunque la gente quiera decir papusas, lo correcto es pupusas, ¿verdad? Entonces, como nombre propio, tal, esto es pizza. She doesn't like pizza. Does she like pizza? Si usted va a Estados Unidos y pide una pizza, no le van a entender. ¿Yes? ¿Se entiende la actividad que vamos a realizar? Tomen una screenshot, una captura, para que puedan ir a realizar la actividad. Van a llenar estas columnas con negative and question. Negative and question, negative and question. Tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 7. He drives, esta es corta. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 14 oraciones van a ir a hacer. 14, ¿ok? 14 statements. Y a la primera ya se las di, solo básicamente la van a copiar en the set. Gracias a las personas que sí mandaron la fecha. Thank you very much for sending the dates. Ok. Y tomamos un screenshot ahí en lo que yo hago las salas de grupos reducidos. Okay, let's go. Hello.
Javier, ahí le mandé la invitación. Sí, estoy. Estoy. Ya estoy conectado. Sí, pero aquí se quedó en la sala. No, lo que pasa es que en esta se quedó aquí, pero yo lo mandé a la misma sala. Aquí me parece, en la sala, a la sala 2 mandé a Javier dos veces, dice. Quiero ver. Y no me puede mandar otra vez. Vale, lo voy a mandar a la 1, pero no voy a aceptar unirse ahí porque esa no es la suya. Y ahorita sí le tendría que aparecer la 2 de nuevo. Mira ahí. A mí me sacó. Vaya, ahorita le ayudo a unirse. Bueno, bienvenidas Gabriela y Melissa. Sus compañeros están trabajando en convertir en estas oraciones en negativas y preguntas para lo que los acabo de enviar a los breakout rooms, así que les voy a dejar ahí que ustedes se unan. Las voy a enviar a unas salas para que puedan participar, ¿ok?
Esaú, intentemos primero apagando la cámara porque yo creo que le está dando problema su internet. ¿Ok? Sí, porque me sacó. Ahorita ya la apagué, mi. Vaya, así le va a funcionar mejor. Lo voy entonces a mandar a una sala para que pueda trabajar. Vamos a mandarlo a la 1. Ahí está. Ojalá le deje conectarse. Dos. Ahí donde le han puesto Mariam has sleep es la creo que la han puesto mal.
La he separado mucho, la S. Ahí donde dice Mariana sleeps a lot. Exacto, está separada mucho la S y han escrito una A que está de más. Solo tiene que ser Mariana sleeps a lot. Según la oración la lleva, teacher. Pero la primera, porque es afirmativa. Según la oración la lleva el qué. Según la oración la lleva el esa, qué. Esa no lleva. Allá. La S, quitarle el espacio. Exacto, ahí. Exactamente. Y en la otra es Mariana, no es Mariana. Mariana. Si quieren, conteste, vaya, el otro compañero, ¿cómo sería la segunda si decimos que sí o que no? Vaya, compañero Camilo. Yes. Does it work very well? Does it work very well? Vale, para responder, ¿qué afirmativo o negativo? Quiero ver, das. Sería yes. La verdad yes, que está complicado ese. ¿Cómo? La verdad que está complicado. Bueno. ¿Cómo ¿cuál está respondiendo? Sería la yes. Segunda, esta. Does it work very well? Yes, it does. No, it doesn't. Ajá. Entonces sería. Vaya. Vaya, dele entonces. ¿Quién empieza? ¿Yo? Sí. Sí, hija. Ok. She likes pizza. She doesn't like pizza. Sorry, it's doesn't, ok. Ah, perdón. Doesn't, she, okay. She doesn't like pizza. Does she like pizza? Next. He worked with me. He does.
Ok, let's start. Ahora, en cuanto... En cuanto al presente simple, veo que no estamos teniendo mucho problema a la hora de conjugar los verbos en negativo, en pregunta, porque básicamente solamente es eliminar esa S y convertirlo a la forma normal. Ahora, le voy a poner un ejemplo y ustedes lo van a mandar al chat, pero de la forma contraria. Entonces, yo le voy a poner negativo, se lo voy a decir negativo y ustedes me lo tienen que mandar al chat en afirmativo. ¿Ok? ¿Se comprende la oración? Va a ser simultáneo esto y van a ser seguidos, así que estemos pendientes. Voy ahí con el primero. She doesn't play soccer. Ustedes lo tienen que mandar en afirmativo. She doesn't play soccer. She, dije she, no he. She doesn't play soccer. Ustedes me lo tienen que mandar en afirmativo. She doesn't play soccer. She doesn't play soccer. Si lo mandaron así. Si lo mandaron así está correcto. ¿Ok? Porque el, recuerden que es third person. Vamos de nuevo. He doesn't cry. Cry de llorar. He doesn't cry. Como no tiene complemento, solo va a ser sujeto y verbo lo que me van a mandar. He doesn't cry. He doesn't cry. Ajá. Ya vi. Aquí está el error. Aquí es el problema. De las reglas de cómo formar la tercera persona. Algunos sí me lo han mandado bien, otros todavía no. Si usted lo mandó así, es correcto. Si no, no. No, he cries. Ahí se los mandé ya. Ajá. Ya estoy viendo los problemitas acá. Bueno, siguiente. She doesn't fix the car. Ella no repara el carro. She doesn't fix the car. Creo que tuvo un errorcito de dedo ahí, creo, el compañero, pero estamos bien. Recuerden qué pasa si termina en X. What happens? She repairs the car. Recuerden que estamos hablando con los verbos que yo. Les estoy dando. Si lo mandaron así es correcto. She fixes the car. Repairs. Me mandaron dos veces repairs. Yo dije fix. Siguiente.
He doesn't do his homework. 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 Hi, Miss. I come back. Excellent, Luis. Welcome back. Estamos, yo les estoy diciendo oraciones negativas y ustedes las están escribiendo en afirmativo. Okay. Okay. He doesn't do his homework. He doesn't do. I have a mistake. Ya estoy viendo. He doesn't do his homework. Si usted lo mando así, está correcto. Porque do es el verbo, right? Do. He does his homework. Siguiente. Ajá, a ver si se acuerdan de este. Este es especial. She doesn't have a cat. Ella no tiene un gato. She doesn't have a cat. She doesn't have a cat. Aquí estamos viendo ya los problemitas. She doesn't have a cat. Creo que como 3 personas me lo han mandado bien. 4. Les voy a contar de nuevo que have es un verbo que cambia en tercera persona. No se le agrega S o no se queda como tal, sino que se convierte en, a ver si alguien me ayuda. Has. Has. Correct. Entonces, lo correcto sería, she has a cat, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas reglas? Yes or no. Ok, vamos a ver el siguiente. He eats pupusas. Gira. Ah, oh, se lo dije. Ah, rayo, la regué. Voy con otro. Porque la regué yo. Ok. She lives in China. También se lo volví a decir en presente. ¿Qué me está pasando? Ok. He doesn't drive a car. 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 Correcto. Correcto. Ah, es el, ahora sí estoy alegre. Ya están agarrando el ritmo. Okay. Ajá, y vamos. Bien. Hasta el momento no hay errores. Mantengamos la racha. Mantengamos la racha. Ya estuvo el primer error. Recuerde que en tercera persona no va a llevar auxiliar en afirmativos. Solo el verbo con S al final, según corresponde en la regla. ¿Okay? Si usted mandó, hay unos que no me lo están mandando, de hecho. Esto es correcto. ¿Ok? A card, dije yo. Bien, voy con otro. A ver, quiero ver las de las reglas que les dije para ver si lo están practicando.
Okay. He doesn't kiss his friend. He doesn't kiss his friend. Él no besa a su amiga o su amigo. Anyways. He doesn't kiss his friend. ¿Me lo puedes repetir nuevamente, por favor? He doesn't kiss his friend. He doesn't kiss his friend. Ok. De momento creo que vamos bien. ¿Se acordaron que es con ES? Bien, si usted lo mando así, es correcto. Y ok, voy con otra que va a ser. She doesn't, pon atención a este. She doesn't copy the information. She doesn't copy the information. She doesn't copy the information. She doesn't copy. De copiar, ¿verdad? Copy se escribe C-O-P-Y. She doesn't copy the information. Bien. Estoy viendo que se acuerdan de la regla. Ok. Ok. Bien. Hasta el momento vamos bien. Uy, ya tuve un error. Recuerden que en presente simple afirmativo nos va a llevar a auxiliar, entonces no me pongan ese does. Si me lo mandaron así, es correcto. Okay. Estoy viendo que estamos teniendo errores, you guys. Vamos a repasar las reglas. La regla general es que la mayoría de verbos se les agrega S, right? Las siguientes reglas que se complementan es que si terminan en... Vamos a poner acá esta pantalla para que me les ayude. Si terminan en O, S, H, C, H, X, or S, or double S, se les agrega IS. Esta regla que se complementaba con la otra que dice que si un verbo termina en Y, pero antes está una consonante, se elimina la Y y se agrega IES. ¿Okay? Si el que está antes es una vocal, por ejemplo, en el caso de play, ahí no va a suceder nada, solo voy a agregar una S al final, okay, like that, place, yes, place. Entonces, veo que estamos perdiendo un poquito el concepto porque me están mandando, he visto unas oraciones así, no voy a decir quién, pero quién es, pero he visto oraciones así. Yo digo, for example, she doesn't copy the information. She doesn't, esto es lo que yo dije, she doesn't copy the information. Ok, así lo dije yo. She doesn't copy the information. Pero cuando me lo mandan en afirmativo, me lo quieren escribir así, miren. Y no es correcto, right? Porque, no, me lo quieren escribir así. Solo does. She does copy the information. She does copy the information. A ver, esto de alguna forma gramaticalmente en un inglés más avanzado. Creo que alguien habló, pero le escucho bastante interferencia. Como que había una tele o un ventilador de fondo. ¿Sí? ¿No? ¿No habló nadie? Bueno, entonces elimino acá esto porque lo correcto es decir
copies, right? Porque, ¿qué decía la regla? Si está una Y, pero antes está una consonant y una P es una consonant, voy a eliminar la letter Y and I'm gonna add I, E, S. She copies the information, ¿ok? Entonces no me van a agregar auxiliares aquí, sino que va a ser sujeto, verbo, complemento. Y el verbo siguiendo las reglas de la tercera persona. ¿Preguntas hasta el momento? Do you have questions? Me dicen que no, pero cuando los mando a practicar. Ajá. Vamos a ver si es cierto que no tienen preguntas. We're gonna see if it is true. Ok, let me see here. The conversation yesterday. Vamos a hacer estas oraciones. Muchas dudas, me dice acá. Pues básicamente tienen que basarse en las reglas que les comento acá. Okay, si quiere, tomen una captura de pantalla, que son las principales. A la mayoría de verbos en el presente simple afirmativo, afirmativo, o sea, cuando no estoy negando ni preguntando, se les va a agregar S al final. We're gonna add the letter S at the end. If they end in Y, si terminan en Y, we delete the letter Y and we add I, E, S. Luego, si terminan en letras como O, S, H, C, H, X, or S, S, we add E, S. Okay? No se me duerman, que me da envidia. Okay? Let's continue. Vamos a practicar en la página, si tienen su manual, vamos a ir a la page number 22, donde ahí tenemos unos ejercicios. We have some exercises. This is the page 22, you see? The page number 22. And in here, we're gonna do these exercises. Solamente vamos a completar esta información con este verbo, pero en la tercera persona. Si les aparece uno como not aquí, significa que la oración es negativa. Por lo tanto, voy a utilizar el auxiliar negativo. La primera nos quedaría de la siguiente manera. He orders, right? He orders, porque dice, este termina en R y no hay una regla específica para la de R, right? So he orders everything in the office. Complementemos ahí y me las mandan aquí al chat. Individuales, vamos ahorita. Estoy viendo, tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a poner este como 5 porque me los pusieron mal los números. Y este es 6. Ok. Number 5 y number 6. Dígame. ¿La oración completa o solo el número y el verbo? Oración completa. I'm sorry, pero estamos, como estamos practicando, necesito yes, que escriban. I need you to write. No hay link. Ahorita solo estamos haciéndolo con eso aquí. Va a copiar exactamente la oración y me la mandan al chat. No hay link. Ahorita estamos usando el libro. Me van a dar un segundito porque voy a ir a tomar agüita. Y me las mandan todas juntas. Me voy a mandar una por una porque se me complica todo acá. Pueden pararlo con un punto, un asterisco, una fleca, un ya. Yeah. I'll be back.
Bien, ya empezaron a llegar los ejercicios, reviso. Bueno. Ah, ok. Javier, solo revise la número 2, por favor. Please just check number 2. Lo mismo, Germán. Number 2, yes. Yes, solo la number 2. Good job, Carla. Thank you, Miss. Good job, Luis. Thank you, Miss. Claudia, revisemos number 2 y number 4 y number 5 y number 6. Ay, okay, aquí ya se ven los problemitas. Recuerden que si ya está el auxiliar, no tenemos por qué agregarle una S al final al verbo, porque ya el auxiliar lo lleva. Ok, estoy revisando aquí un par. Y si estamos hablando de otra persona que no sea he, she, it, tampoco agregamos la S, ¿verdad? ¿Qué? I don't know where is the mistake in the number 2. Ya le digo. Okay. En el verbo. Porque póngale atención al sujeto. Cecilia, revisemos ahí la number 2, 3, 4. And 6. Okay, Miss. Manuel, revisemos number 2. Y number 5. Y number 6. Okay. Ahora sí estamos bien, Germán. Good job. Vamos entonces de nuevo. Vale, le voy a preguntar específicamente algunos porque ya el tiempo pasó. He orders everything in the office. Vamos con el number 2. Luis, ¿me diría cómo queda acá el verbo? ¿Toda la oración? ¿Me lee toda la oración ya junto con la respuesta? Amy and Teresa ask
for the signate, no sé cómo se pronuncia, lo voy a hacerlo. Signatures every Friday. Yes, signatures. Signature. Okay, yes, ahí estamos. Excellent, thank you. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Y aquí, ¿qué nos pasó a la mayoría? Escribimos asks. Perdón que no me sale bien la S. Asks. ¿Por qué se fueron pensando eso? Porque como tenemos Amy en Teresa, pensaron que estábamos hablando de she, pero es incorrecto, right? Estamos hablando de dos personas. ¿Y se acuerdan que les dije que cuando hablábamos del plural, de la tercera persona, de third person plural, no agregábamos esto de las S, porque estamos hablando de they, ¿verdad? They, no estamos hablando de he or she, estamos hablando de they. Bien, Luis, elija el siguiente participante, choose the next participant. Con gusto, Miss. A Javier, es el que tengo cabal enfrente. Ok, Javier. Helen doesn't. ¿Toda la oración? Helen doesn't calls the design department of weekend. Doesn't call, ¿verdad? Doesn't call department of weekend. Okay, design department of weekends. Excellent, good job. It's doesn't. Y aquí también, estoy, pónganme atención quienes tuvieron errores para que entiendan. Vamos a ir corrigiendo. Aquí me pusieron de nuevo calls, okay? Y no es correcto, porque si me ponen calls with the letter S here, ya esto, ¿se acuerdan que les decía que cuando ya está esto, ya tiene la tercera persona? El auxiliar ya lleva la tercera persona, entonces no necesito hacerlo. Pero algunas personas que me escribieron not calls, no es correcto, porque para negar en presente simple de tercera persona, ya tenemos este auxiliar que es doesn't, okay? Javier, me elige, choose the next participant. Fátima. Okay, Fátima. Hi, teacher. She cleans. Ajá. No veo. Or this. In the mornings? Desks. Desks. Yes, good job. She cleans her desk in the morning. Excellent, Fátima. Elige el siguiente participante. Es que no puedo ver porque voy manejando. Ok, no. Ni eso me hubiera dicho al inicio. Sorry. Continúe manejando. Sorry. It's continue. Keep on driving. I'm sorry. Imagínense, me salen noticias después. Además, la teacher provoca un accidente. No, ¿verdad? No queremos eso. We don't want that. No, ponga atención ahí. No nos vaya a pasar que nos equivocamos de carril y nos vamos como el que se tiró a la Jerusalén en sentido contrario, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! No. Ok. She cleans her desk in the morning. Acá estaba, la mayoría la tenía bien porque lo único que había que hacer era agregarle una letter S and that was it. Pero en las demás era que había problemas. Por ejemplo, en esta me cometieron un error en la number 5, cuando es súper fácil hacer la number 5. Let's see, veamos si me ayuda. Melissa, está por ahí. ¿No? Entonces vamos con Ricardo. ¿Será que puede participar? ¿O no? Ok. ¿Cómo quedaría number 5? I write a list with the things we need at 9 a.m. Correct. Thank you. Correct. Very good job. So acá me pasó un problema que me pasó en el ejercicio number 2, the exercise number 2. Me estaban escribiendo writes,
Pero recuerden que I es primera persona, entonces no aplica esta regla. Solo lo escribo así. I write a list with the things we need at 9 a.m. ¿Ok? Vamos entonces con el number 6. Cristian de Jesús. Hello. ¿Cree que me ayuda acá? Mario, ¿estás? Doesn't keep a record of the merchandise, the budget. He. ¿Así? Buy, o no sé realmente cómo se dice. Pero así como lo he escrito yo. Perdón, no. En el chat lo puso, teacher, disculpe, que no lo logro. Aquí está, sobre el ejercicio lo he escrito. Perdón. Que no lo logro ver, teacher. Solo usted lo logro ver, no veo la... Ah, bueno, aquí tengo la pantalla, no sé, ha puesto vista de hablante, de seguro. Bueno, pero es así, vaya, acá lo que me dijo, el único error sería en doesn't keeps. Porque ya el auxiliar tiene la tercera persona, dijimos, ¿verdad? Entonces serían doesn't keep. Y aquí me aplicaron la regla esta. Algunos me mandaron así, miren. Ajá. ¿Y qué les dije yo? Que si antes de la Y está una vowel, solo se va a agregar la letter S. Y así, sencillo. Vice. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Yes? Ok, ahora voy a leer las oraciones yo para que les quede pronunciation. He orders everything in the office. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Helen doesn't call the design department on weekends. She cleans our desks in the mornings. I write a list with the things we need at 9 a.m. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. ¿Ok? Bien, voy a pasar la asistencia que se me ha pasado el tiempito ya. Ok, let's go with the second attendance here. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selene Chacón Castillo. Present, Miss. Cristian de Jesús Lozano García. Present, Miss. Fátima Lisset Llanes Arriaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Present, Miss. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Present, Miss. Ah, ok, Ives. Yo pensé que no se había conectado. Excelente. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present. José Osmar Campos Argueta. Present, Miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. En Ricardo Martínez Martínez. Present. Excelente. Escuché un eco por ahí. ¿Será que tengo estudiantes en la misma casa?
right? Ahora ya escucho un eco y me quedé, ¿qué estará pasando? Porque tenía un grupo de policías a los que les daba clase y ellos sí estaban en el mismo lugar y se escuchaba un eco, me recordó eso. Ok, let's continue. Now, necesito continuar con la tercera persona y no puedo pasar de acá porque si estoy viendo un par de problemitas. Siento que algunas personas sí lo están dominando bastante, pero otras personas no mucho. Entonces vamos a ayudarle a esas personas que no les está funcionando mucho. Vamos a ir a hacer ese ejercicio. We're going to do this exercise here. Ok. Tenemos I walk, porque en presente simple para I, you, we, they, el verbo se escribe así, ¿verdad? Solo si es tercera persona, cambio. So, tenemos I walk, he walks, el ejemplo. I go sería he. ¿Cómo sería? Goes. I dance, she. She dances. Dances, ok. Y así. Ahora tenemos acá esas otras oraciones. Dice, Samantha, like o likes? Likes. Ok. We make, tenemos we, mucha atención acá, we make o makes delicious cakes. Make. ¿Cómo? Make. Make. Make, porque estamos hablando de we, right? Uncle Tom sería un he, por lo tanto, Uncle Tom, feed o feeds? Feeds. Ok. Entonces, quiero ver si así va bien. No sé si no me estoy equivocando en cómo vamos a escribir las respuestas. Oh, sí me equivoqué en cómo escribir las respuestas. Entonces, voy a ver cómo quiere. Hay que seleccionar con una X. Hay que seleccionar con una X. Oh, yeah, Ryan X. Oh, I'm sorry. ¿Ven? Por eso es bueno leer instrucciones. Vamos a hacerlo con una X, a ver si nos deja. Es acá likes, ¿verdad? Y aquí es make y aquí es fits. Veamos ahora si sí nos da la respuesta. ¿Pero por qué en la primera sí y en las otras no? Deme un segundito. I'm gonna check that. Voy a revisar eso. Pone un asterisco y una X. Como que lo va marcando con asterisco y X. ¿Qué? Y en la siguiente ya lo marca con... No, no me gustó. Entonces no, I don't like it. Ya vamos a ver. Deme un segundo. Vamos a hacer otro. Porque no me gusta que me esté cambiando así las cosas. That is not correct. Ok, excelente. Aquí lo tengo ya. Okay, we're going to do this one. Y aquí básicamente van a elegir primero cómo es la forma correcta del verbo. Y en la parte de abajo vamos a elegir los verbos correctos según el sujeto. Entonces voy a mandar el link por acá. Y les voy a compartir cómo lo vamos a hacer. Ya lo habíamos hecho esto un poco similar. Y aquí dice where. Where. ¿Cuál sería la forma correcta de where? Where. Where's o what is? En tercera persona. Where's. Where's. Try. Try, tries, tries. Number one, two, or three. Number three. Number three. Clean. Cleans o cleanes. Cleans. Okay. Y aquí abajo lo que vamos a hacer es que si es con I, you, we, they, el verbo lo vamos a escribir tal, bueno, lo vamos a seleccionar tal cual en su forma base. Pero si es he, she, it, lo vamos a elegir con the letter S. Por ejemplo, aquí tenemos el number one. She go es el verbo. Entonces sería go o goes, porque estamos hablando de she. Goes. 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 Excelente.
to the school by bus. But I, estamos hablando de I, but I go or goes? Go. Porque goes es para la tercera persona, que era donde nos habíamos equivocado. Y aquí sí vamos a ver si estoy comprobando bien respuestas. Acá, ok, aquí sí me gustó. Excelente. Vamos a trabajar en eso. Y después vamos a seguir practicando un poquito más de la third person, que no puedo seguir avanzando si no le estamos entendiendo ni le estamos agarrando muy bien a la tercera persona. Ok, let's go there. Oh, sorry, Javier, lo voy a mandar porque ahora sí lo mandé a dos diferentes. Déjeme ver. Lo voy a mover a la sala 4. Ahí está. Teacher, ¿nos puede compartir el link? Es que nadie lo tiene. Yes, ahí lo acabo de enviar de nuevo. Thanks. Ya se los mandé ahí. Hello. Ahí está ya. Excelente. Gracias, Ricardo, por el esfuerzo. Ups, pero me está compartiendo. Tiene que ser el link. Exactly. Good job.
¿Y ves? ¿Me la sacó de la reunión? Hola, sí, fíjese que no sé qué está pasando, que se me salgo sin querer. O sea, se, ajá. Y yo estoy ya dos veces intentando compartir en mi grupo la, el link, y siempre que comparto el link, me saca. Que pague el Inter, dice mi esposo, cree que no. Cuánto amor. Págamelo, dije. No, él que lo pague. ¿Verdad? ¿Verdad? Por el amor, todo lo puede. Mire, le mandé la invitación, ¿no llegó? No. Vaya, le voy a mandar invitación para la 2, pero no se vaya a unir a esa sala porque no es la suya. Ahora sí le voy vaya a mandar para la de la 2. La de la 1. La 1 es la mía, ¿verdad? Exacto, ahí está. Vale, ok, gracias. Excelente.
quienes ya terminaron, if you finish, guys, practiquemos pronunciation y leyendo las oraciones porque estoy esperando algunos que terminen aún, ¿ok? Let's practice. He plays football on Saturday. He studies at Oxford University. The president flies on a private helicopter. Private. Pardon? Private. Private. Yes. Okay, thank you. ¿Y qué pasó en la 7? No vimos la S de elephant. Que era un plural, ¿verdad? Sí, cabal, ahí la agregamos. Okay. Pero fue bondadosa la herramienta y nos calificó en 10. Así vi, si me fijé en el grupo y luego vengo aquí y veo un error. Esta palabra, disculpe, ¿cómo se diría? Leaves. 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 Se parece a la palabra de llegar, ¿verdad? Sí, es que de hecho se escribe igual, nada más que el plural de leaf. Leaf significa hoja y leaves, hojas. Por eso me confundía yo decir los elefantes van comiendo, llegando. Decía, yo no, es hojas, es el plural de hojas. Sí. Ok. En la number 6, ¿verdad? Le íbamos a preguntar sobre la pronunciación de live y de lives. Más arriba. ¿Pronunciación de qué? Puede subir. Más, un poquito más. Vegetables. No me acuerdo. Esa. Leaves. Recuerdo leaves. Que... leaves. Esa es la única. Cuando está en vivo, por ejemplo, live show, si se dice live, es como televisión en vivo.
Espérame. Perdónenme, vuelvan a subir. I'm sorry, que mi internet, mi internet está fallando. Sorry. Vaya. Les decía que solo si es televisión en vivo se va a decir live television, por ejemplo, live. Ahí, live. Pero cuando se dice yo vivo, tú vives, es I live, she lives, ¿ok? Ah, ok. Yo recordaba esa explicación, pero no recordaba las condiciones. Ajá. Yo sabía. Entonces, cuando es televisión en vivo, es live. Live television, ajá. Okay. Por ejemplo, un show en vivo, a live show. Excelente. En las radios, de hecho, incluso dice on air significa al aire. O pueden decir live, estamos en vivo en este momento transmitiendo live. Sí, como el Facebook Live. Ajá, exactly, Facebook Live. Excelente, muy buen ejemplo, Germán. Exactly. Facebook Live. Pero cuando ya es de decir vivir, no es en vivo, ¿verdad? Es vivir. Entonces ahí se dice live. Live. Como cuando nos presentamos, ¿verdad? Exactly, correct. Ah, chévere. Cuestión de interpretación ahí. Okay. By my car. He plays football on Saturday. She studies at Oxford University. The president No sé cómo se pronuncia esa palabra. Flies. The president flies on a private. ¿Y helicóptero? Helicopter. The president flies on a private helicopter. Repita conmigo. Private helicopter. Private helicopter. 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 Ahí estamos. Es como un trabalenguas. Bueno, el inglés así es. Miren, y me cometieron el mismo error que el otro grupo. Me pusieron eats con elephants. Y elephants es un... Exacto, tendría que ser eat. Porque es un plural, es como they. Ajá. ¿Estoy hablando sola? ¿Me siento sola? No, no estás sola. Ah, ok. Gracias. Thank you. Me sentía como un comediante sin público. Es la pena del error, teacher. Ah, ok. Continue. Okay. Bueno, siento que la mayoría nos equivocamos. We got mistakes en la parte 7, decía the elephants, right? Que en lugar de decir elephants eat, pusimos elephants eats, pusimos, right?
porque creo que se equivocaron ahí con el plural, right? It should be they, porque elephants sería un plural con they. Si solo hubiera sido un elephant, yeah. También me decían otra duda ahí, like, ¿qué significa la palabra leaves? ¿Por qué los elefantes comen y se van? Decían ahí, no significa eso. Leaves significa hojas, ¿ok? El singular, les voy a adelantar un tema. Tómenlo como algo, un regalo para adelante. Cuando vean el tema de plurales y singulares, la mayoría de plurales se escriben solo con una S. Por ejemplo, si yo digo car, el plural sería cars, ¿sí? O sea, no es el tema que estamos viendo hoy, pero para que entiendan por qué se escribe leaves. Pero luego tenemos plurales que terminan, por ejemplo, en F o en FE. Así. Por ejemplo, eso significa hoja, cuchillo, esposa. Todos la pronunciación final es F. Leaf, knife, wife. Entonces, estos plurales, cuando se convierten en plurales, se van a convertir así. Leaves, se le va a agregar V y ES en lugar de la F. Entonces, cuchillo sería knives, esposas, wives. ¿Ok? Por eso es que se escribe así. Por eso es que se parece mucho a lo de irse, ¿verdad? Porque el plural es de esta forma. ¿Yes? Excelente. Eso es todo. Ok, let's continue now. Vamos a ir con la the last activity we're gonna do right now. Vamos a hacer un análisis. We have a chart and we have information. Information about four employees. ¿Saben qué significa la palabra employees? Empleados, exactly. Le leí los labios ahí a Carla. Yes, it means empleados. The employees, me hizo así, right? Los empleados, vamos a tener four employees y las actividades que ellos realizan. En base a eso, we're going to answer some questions. So we need to read the information and then answer questions like this. So we have it here. Okay. The activities, we're gonna see the activities they do and the activities they don't do, okay? So we have here Oneida Chicas and Nelly Pineda. They are two employees and these are the activities they do and these are the activities they don't do. Then we have Ricardo Mata and Max Pinto. These are the activities they do and these are the activities they don't do, okay? So vamos a responder las preguntas en base a eso. Pero leamos primero las activities. We're gonna read. I'm gonna read and you listen. Oneida Chicas and Nelly Pineda do create software, repair computers, install antivirus. Lo que no hacen, they don't do. Sell computer programs. Exchange information about programs. Okay? Then we have Ricardo Mata and Max Pinto. The activities they do. Keep track on the sales. Write reports. Buy new merchandise. Ya vamos escuchando esa palabra dos veces ahora. Merchandise. Es mercadería, ¿verdad? Merchandise. Las activities que they don't do. Receive money from sales. Decide what to buy. Okay? Now, basados en esto que hemos leído aquí, vamos a responder this. Y otra vez me ponen el mismo número acá. Bueno, ya lo voy a corregir. Si quieren, tomen un screenshot de las actividades para después poder pasar a las preguntas, ¿ok? Take a screenshot. Y ahora sí, las preguntas. Y les voy a cambiar el número because they should be like different numbers. 2, 3, 4, and this is
5 and this is 6. Okay. 5, 6, like that. Okay. Now, do Oneida and Nelly work with softwares? Oneida y Nelly trabajan con softwares? Yes. Veamos aquí arriba. Ustedes dicen que yes. Yes, they create softwares actually, ¿verdad? De hecho, los creen. Entonces, diríamos cómo es la respuesta. Solo yes. ¿Creen que solo es yes? Yes. Yes, they do. Porque es una pregunta cerrada, ¿verdad? Es a closed question. Si contestamos yes, they do, no, they don't. Entonces, ¿se comprende la actividad que van a hacer? Do you get the activity? Super easy to do, ¿ok? Yes. Excellent. Let's go now and work in this last activity. Ya vamos a terminar. We're close. Ya casi vamos a la camita. Déjenme ver bien cómo va el reparto de estudiantes. Ahí estamos bien. Let's go. Javier, ya lo mandé a la misma sala. Send you to the same room. ¿A uno le llegó la invitación? ¿Qué pasó, José? ¿Lo sacó de la sala? El audio no lo tiene activo. Es que quería jalar la foto, pero me imagino que con la que jalé, mejor me salí. Ah. Puse la foto en la pantalla, pero como nadie podía ponerla, quise intentar jalar, pero no pude. Tiene que darle compartir pantalla. Ajá, compartir pantalla, pero me sacó. Ah, ok, vaya, lo voy a mandar entonces a la sala. La sala suya era la 3, creo. Vaya, ahí está entonces. Tomamos captura de... ¿De las preguntas o de lo...? De las preguntas. Ok. Ahorita sí. Excelente. Luis Enrique, ¿qué pasó?
Luis, ¿le dio problema? Luis. Number four, do Ricardo and Max write report? Yes, yes. They cuando la bajo, esto no. Ya solo nos falta una. Ah, es que como es quizás como captura de pantalla, entonces no la está. Ahí está, ahí no está. Entonces de ajustado jugar con el arriba y abajo. Pero lo entendí. Hello. Bueno, ya estamos en hora de irnos, así que espero a sus classmates para corroborar la última attendance, to check the last attendance, and then we go to Mimir because it's late. Teacher, tuvimos un pequeño problema. Creo que era la sala 3 nosotros. Ajá, dígame. Ninguno pudo compartir la pantalla así como para poder escribir. ¿Y cómo, dónde lo estaban contestando? Lo respondiste en el chat, Omar. Por el chat estaba. Ok. Vale. Mañana la vamos a contestar. Mañana cuando vengamos a la clase, vamos a contestar ahí las preguntas y yo les voy a decir ahí que cada quien me vaya dando su respuesta. Ok. I'm gonna go here with the attendance. Solo voy a chequear a ver si se me conectaron las personas que no estaban al inicio. Cristian Josué. Noé. Humberto, son los dos que faltaron hoy y no se conectaron, ¿verdad? De ahí todos los demás presentes. Ok, that will be no for... No es Humberto. Sí, no él Humberto tenía que trabajar. Estar trabajando. Correct, me informó. Okay. Yes, it's true. Ok, bueno, guys, eso sería todo por hoy and I will see you tomorrow, ok? Trabajen en la plataforma, para mañana quiero sección 1 y 2 y midterm, ok? Teacher, ¿se le puede hacer preguntas al personal? Mañana. Sí. Mañana. Yes. Depende de la hora. Estoy trabado en la sección 12, que no puedo pasar de la hora. Sí, depende de la hora, porque si estoy en la escuela trabajando, allá no tengo acceso a internet. Ajá. ¿De qué hora a qué hora lo puedo escribir? Es una muy buena pregunta. Como a las 4 o 5 de la tarde. Okay. Yes. Okay. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Good night. Bye. Bye bye. Night.